El ticket de aparcamiento de la figura de unidad me ha llevado hasta aquí. ¿Qué me encontraré? Disculpen. ¡Eh! ¡Tú! ¡Ah! Perdona, no te había visto. ¿Qué puedo hacer por ti? Me gustaría llevarme mi coche. Oye, eres un tipo muy paciente. Mucho. El coche lleva aquí 2 años. Lo sacamos a dar una vuelta cada mes y revisamos las ruedas y la batería tal como dijiste. Toma, está en la 3ª planta, abajo. El ascensor de servicio está al final del taller. Vaya, tienes una buena máquina, ¿eh, jefe? No puedo dejar de pensar en ese mozo. Sound parecía muy cansado, pero por lo menos está vivo. Haré lo que sea para sacarlo de ahí. Se encuentra a 4 kilómetros de distancia. Salga del aparcamiento y gire a la derecha en la 1ª calle. Llegado a su destino. Está preparado para demostrar su valor y así salvar a su hijo. Escuche con atención. Vaya a la autopista y conduzca en sentido contrario durante 5 kilómetros. Si no alcanza su destino en 5 minutos, habrá fracasado. Sé que puedo hacerlo. Haría cualquier cosa por salvar a mi hijo. Si lo hago, conseguiré más letras de vida. Es mi única pista. No hay vuelta atrás. Tengo que hacerlo. Por el bien de Salma, no tengo elección.
fuera de ahí! Thank you.
Ahí está la recepción. Esperemos que tengan una habitación libre. Hola, querida. ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero una habitación. ¿Para ti? Lo que sea. Rellena el registro. Madison Page, 27, soltera. ¿Cuánto tiempo se quedará con nosotros, señorita Page? Todavía no lo sé. Habitación 201. Último piso, escaleras de la derecha en el patio. Gracias. El placer ha sido todo mío. Eso seguro. Espero que ese asqueroso no tenga ninguna copia de la llave de mi habitación. Tan solo pensarlo me produce escalofríos. Habitación 201. Escaleras de la derecha. Último piso. Habitación 201. Escaleras de la derecha. Último piso. ¿Hay alguien ahí? ¿Está herido? Debería echar un vistazo. Señor, ¿está usted bien? Llamaré a una ambulancia. Ambulancia está. Pero está herido, necesita un médico. Por favor, ayúdame a llegar a mi habitación. Es la número 207. No tiene muy buena pinta. ¿Tiene la llave? Estás en muy mal estado. Deberías ver a un médico. Debo de tener una o dos costillas rotas. No es mortal. Pero duele a rabiar. Tienes sangre en la cabeza. Es profundo. No es justo. No puedo largarme así, sin más. Hay que desinfectar esas heridas. Perafenol antitérmico. Administrar solo en caso de fiebre alta. Necofren 100 antibiótico. Administrar para combatir infecciones. Paracomol analgésico. Administrar en caso de dolor intenso. No tomar más de una píldora cada 24 horas.
Hay que desinfectar esas heridas. Antes de preguntarle nada, debo ayudarle. Voy a desinfectarte la herida. Puede que duela un poco. Perdona. ¿Estás bien? No. Perdona. Intentaré tener más cuidado. Ya está. Al menos no se infectará. Gracias. Paracomol analgésico. Administrar en caso de dolor intenso. No tomar más de una píldora cada 24 horas. Toma. Tómate esto. Te hará bien. Es un analgésico. Reducirá el dolor. En la caja pone una cada 24 horas. No creo que sea buena idea superar la dosis. No puedo esperar. Yo no me movería mucho durante unos días si fuese tú. Voy a darme una ducha. Vale, déjame ayudarte. Esperaré a que salgas. Avísame si necesitas algo. Háblame. Así sabré si pierdes el conocimiento. ¿Cómo te llamas? ¿Sigues ahí? Sí. Sí, perdona. Madison. ¿Estás alojada en el hotel? No, vivo en la ciudad. Padezco insomnio crónico. Parece que solo consigo dormir en moteles. No me preguntes por qué. Cuando estoy demasiado agotada, vengo a pasar una noche aquí. Yo solo estoy de paso. ¿Y qué más haces, Madison? Además de curar a desconocidos. Soy fotógrafa. Hago fotos de muebles para revistas de diseño. ¿Y tú? Soy arquitecto. Gracias por quedarte. Ya me siento mucho mejor. Vale. Entonces mejor me voy. Por cierto, no me has dicho tu nombre. Ethan. Ten cuidado, Ethan.
qué no disparaste? ¿Cómo? Ahí dentro. Nathaniel podría haber tenido un arma, podría haberme matado. ¿Por qué no disparaste? Prefiero tener toda la información antes de tomar una decisión. Trato de que sean racionales si es posible. Oh, vamos, has tenido una fracción de segundo para reaccionar. Podría haberme matado. Oh, lo siento. Creí que eras un tipo duro. Un poli callejero curtido. No pensaba que te asustases tan fácilmente. Vete a tomar por culo, Norman. Ese es. ¿Dónde coño está Blake? Mierda. ¿Dónde se habrá metido? No veo nada. Hace un frío que pela. Tengo las manos congeladas. No puedo dejar que escape. Atraparé a ese cabrón. Thank you.
Necesito descansar. No he dormido casi nada desde que volvieron a empezar los asesinatos. Todos los periódicos hablan de la desaparición de Shaun Marks. Dijiste que te avisase si me acordaba de algo. ¿Puedo entrar? Claro. Por favor, siéntate. Recordé algo. Tal vez no sea importante, pero llegó una carta la mañana en que Johnny desapareció. ¿Una carta? ¿Qué tipo de carta? Estaba dirigida al padre de Johnny. No sé lo que había dentro, pero él la leyó y se fue. Esa fue la última vez que lo vi. ¿Y crees que hay alguna relación entre esa carta y la muerte de Johnny? ¿Es eso? ¿Recuerdas algo más de la carta? No sé por qué, pero me quedé con el sobre. Nada especial. Excepto la dirección. ¿La dirección? Está escrita con una vieja máquina. Puede ser una pista. Gracias por tu ayuda, Loren. Te avisaré si me lleva alguna Espera, parte. Yo... No puedo quedarme sin hacer nada mientras tú sales a buscar al asesino de mi hijo. Desde que viniste he estado pensando... Quiero ir contigo. Ayudarte en la investigación. La respuesta es no. Si no me dejas ayudarte, me quedo el sobre. ¿Es todo o nada? No puedes ayudarme de ningún modo, Loren. Solo me retrasarás. ¿Cuántas pistas tienes, señor Shelby? Este sobre podría ser tu único enlace con el asesino. Lo entiendo. Ha sido una idea absurda. Lamento haber malgastado tu tiempo, señor Shelby. Espera. Eres muy especial, Loren. Tengo que reconocerlo. Solo soy una madre. Una madre que quiere averiguar quién mató a su hijo. ¿Somos compañeros? Somos compañeros. Bueno, ya que estoy aquí,
Me tomaré algo. Hola. Una gran fiesta, ¿eh? ¡Oh, hola! ¿Eres nuevo? No te había visto antes. Bueno, vamos a conocernos mejor. ¡Oh! ¡Justo el tipo de tío que me gusta! ¡Me gusta! ¡Amigo! ¡Me gusta! Puede que este trabajo tenga su ventaja. Ahora tengo un nuevo amigo. Va a ser difícil encontrar a alguien que no esté drogado o completamente borracho. Necesito a alguien en plenas facultades. Que dice que debería subir.
¿Dirías tantas tonterías si te hiciese tragar esa cartera? ¡Lárgate! ¡Yo no me vendo! Si quiero ver a Gordica, tendré que hacerlo de otra manera. Está arriba, pero tiene a dos gorilas bloqueando el paso. ¿Quieres que me encargue de ellos? ¿Y qué vas a hacer? ¿Golpearles con los zapatos de tacón? ¡Déjame a mí! Tú prepárate para pasar rápido en cuanto se vayan de las escaleras. Espera, Loren. Señor Kramer. Esta es la mejor parte. Me llamo Scott Selby. Soy detective privado. Estoy investigando el caso del asesino del origami. Me gustaría hacerte unas preguntas. Quiero saber lo que le ocurrió exactamente al pequeño Joseph Brown. Iros, ¿me oís? ¡Largaos de aquí, joder! ¿Qué quieres? Un testigo vio al pequeño Joseph Brown entrar en tu limusina. Y esa fue la última vez que lo vieron. Ya sé que te detuvieron y te interrogaron hasta que tu padre hizo una llamadita y archivaron el caso. Me gustaría oír tu versión de los hechos. El chico se había perdido. Yo solo me ofrecí a llevarlo a casa. Llegó la policía, expliqué el malentendido y me soltaron. Fin de la historia. Nada demasiado interesante, ¿no? Vale, o sea que eres un buen samaritano y llevas a casa a los niños que se pierden justo al lado de tu limusina. Ahora sé bueno y cuéntame algo que pueda creerme. Muy bien. Soy el asesino del origami. Meto a mis víctimas en mi coche y las ahogo en agua de lluvia. Después, las tiro en descampados con una figura de origami en la mano y una orquídea en el pecho. Lo hago porque me aburro, señor Shelby. Es una forma entretenida y creativa de divertirse. ¿Es suficiente? ¿O quieres algo más? La entrevista ha terminado. ¡Deshaceos de este payaso! ¡Uah!
jugando a un juego peligroso, Kramer. ¿Sabes quién es mi padre? Solo tiene que levantar un dedo y no te volverás a despertar. Eres tú el que debe tener miedo, señor Shelby. No yo.